Hola chicos y Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Dungeon of no sé qué. Un momento, estoy comandando el monitor, que lo tengo un poco mal. Vale, creo que está bien, ¿no? Ahí se ve perfecto, estamos grabando, tengo audio. Lo habíamos dejado justo después de derrotar al ladrón malvado, ¿vale? Poseído. Nos estábamos enfrentando a paladines del infortunio. Lástima que no tengas un fundíbulo o una balista a mano. Estos tíos, ¿qué hacen? Este es de nivel 4. Por cierto, la cobertura, me habéis explicado. Es que soy bastante gilipollas, ¿vale? La cobertura solo aplica hacia el lugar de donde está. La cobertura, el escudito. No por estar abrazando la cobertura, perdón. Voy a gozar del beneficio. Y tenéis toda la razón. De hecho, me lo explicaron. Pero soy imbécil. ¿Cuánto pueden caminar estos tíos? Hasta aquí, pero hasta aquí solo porque está él, ¿no? Si le muevo, igual pueden desplazarse hasta aquí. Si le pongo así, exactamente. Pero espérate, quiero desplazarlo hasta un punto donde no puedan atacarme a ninguno, ¿sabes? Vale, aquí no puedo atacarme a nadie. ¿Puedes llegar hasta aquí? No. La arquera, por supuesto, no puedo ponerla aquí. Este puede llegar aquí y atacar a la arquera. No. ¿Quién va a atacar primero, por cierto? Vale, el ogro puede defenderse. Vale, voy a probar esta compo. Guardar. O sea, quiero dejar que sean ellos los que avancen para yo atacar primero. Porque si yo dejo estos aquí a merced de su ataque, me atacan ellos primero, ¿sabes? Probemos esto. Ese guantazo no me lo esperaba, tío. No puedo avanzar, ¿no? Ataque oportunidad. Hombre, aquí sí podría. Aquí no hay ataque de oportunidad. ¿Por qué no hay ataque de oportunidad? Aquí sí. ¿No debería haber ataque de oportunidad aquí? O sea, debería marcarlo, ¿no? Bueno, está muy jodido de vida de todo, tío. Hold your ground. ¿Me debería curar? Igual debería curarle. Ah, que me lo ha tirado al suelo. Qué mala suerte. Me lo ha tirado al suelo. Ah, que están en el suelo los dos. No. Ese ataque no me lo esperaba, ¿eh? Tengo que evitar ese ataque. Es que me los ha tirado al suelo los dos, tío. Encima al bárbaro y al enano, tío, que son los que más pegan. Bueno, el enano tanquea, mejor dicho. Entonces... ¿Qué área tiene? ¿Cómo puedo ver sus habilidades? No se pueden ver sus habilidades, ¿no? O sea, el tío se ha puesto aquí y ha hecho una onda que ha atacado todo esto. Vale, pero eso lo hace él, que tiene un mazo. Este tiene un mazo también, por lo cual me puede hacer lo mismo este tío. Joder. Uf, ¿cómo te colocas, tío? Es que, ¿cómo te posicionas para que no te afecte eso? Creo que no hay manera, ¿eh? De posicionarte adecuadamente para que no te afecte la onda. Si le pongo aquí defendiendo. Vale, aquí ya no puede pasar este tío. Ah.
Vale, si pegas la onda desde aquí, vas a dar aquí, creo. Y tú, me imagino que le pegarás al ladrón, ¿no? Así que aquí. Voy a probar esta compo ahora, a ver. Give us the amulet, then die. In your dreams. Parada, además. ¡Jódete! Vale. Hold your ground. Más parada. Voy a poner vigilancia. Ah, no puedo poner vigilancia. Voy a poner al bárbaro aquí, eh. Voy a ponerle en defensa. Vale, sprint. No puede atacar. Incrementa la oportunidad de parada del enano. Ok. Puedo hacer esto e intentar derribarle, eh. 74%. ¿Y un ataque normal cuánto haría? No, creo que es mejor intentar derribarlo, eh. Derribadísimo, crack. Vale, tú puedes quedarte aquí y meter defensa, eh. Y tú, Monami. ...75%. Podría ser esto, ¿eh? Y le rompe con el veneno, pero... luego será un estorbo el tema del veneno. Vale, 17. Qué poquito, ¿verdad? Tontísimo, crack. Vale, ¿cómo hago esto? Si me muevo, me hace ataque de oportunidad. Por lo cual no puedo moverme. No puedo hacer nada salvo atacar aquí. Espera, voy a alejarme un poco más, tío. Que no quiero que me dé este de aquí, ¿sabes? A la arquera. 77%, cobertura menos 25. Disparo de larga distancia. 14 a 20, 14 a 20, ok. Esto no me vale para nada. Vale. Buenos damajes. Esta es Tunet. Esto no vale de nada, ¿no? Hace el doble de daño a los enemigos con la salud entera, vamos. No. Tengo apoyo, ¿eh? De mis compañeros. Tengo el apoyo de este y de este. O bueno, de este. Apoyo 11%. Total, ciento y pico, vale. Very nice hit. Vale. Uf, casi lo guanchotea, ¿eh? ¿Y esto? Esto lo puede guanchotear, 76%. Por favor, guanchotéalo. Not bad for a peasant. Qué bueno, tío. Vale, voy a poner a este aquí para defender a mis compañeros. Aún así pueden llegar, ¿no? Vale, hay que reventar a este cabrón. 13. Puedo empujarlo para alejarlo de mis compañeros. Esto lo puede aturdir. Voy a empujarlo, 59%, súper poco, tío. Esto tiene más y hace más daño. Voy a probar con esto. Daño colateral de un 10%. Nah, voy a alejarla de aquí, eh. Ah, puede llegar a ella. Igualmente desde aquí. Voy a reventar a ese cabrón antes de que se levante. ¡Loco, el ogro, tío! ¡Por favor! El puto ogro, loco.
Ataque oportunidad. You can't see me. Si voy por aquí, me ve entonces. Ah, claro, en las tres baldosas delante, el tío me ve. El tío está dando la espalda, ¿no? Esto es una trampa. Joder, chaval. ¿Cómo puedo ir marcando el camino? No se podía, ¿no? ¿No podía elegir el camino? O sea, la ruta que quería que tomara el personaje. No me acuerdo, tío. No puedo hacer nada con él. Esto es una trampa, esto creo que es otra trampa. ¿Qué hago yo con el ladrón, tío? Ah, lo pondré aquí. No, mirándose allí no. Vaya fail, ¿no? Vale. Está bastante jodido este tío, ¿eh? Ahí se le fue el sigilo, creo. Alguien que hace un ataque de oportunidad decente, gracias. Hostia, le puedes coger por la espalda. Como falles es que te reporto, ¿eh? Te reporto la vida. Total 91%, vamos. Vale. Te reportaba la vida, ¿eh? Oh. ¿Y eso porque acaba de acontecer, chicos? Te juro que estoy absolutamente convencido de que el tema de fallos y demás de este juego está trucadísimo. 80%, de verdad, está trucado, tío. Tiene que estar trucado, no es normal. No es ni medio normal, colega. Tiene que estar trucado de alguna forma. No tiene sentido, tío. El ogro no ha dado un solo golpe en todo el combate. Y luego me preguntáis por qué me enfado, tío. De verdad, me vais a preguntar por qué me enfado. ¿Puedo darle curación a este hombre? Well, it tastes bad. Reminds me of my granny's soup. Ataque de precisión. Estupendo. Me pongo delante y le ataco. O aumento de la precisión. Voy a ponerme delante. Y usar precisión. Así como el ogro puedo hacer algo, tío. Ponte delante de él, anda, para que no pueda moverse. O sea, o limitar el movimiento y no le pegue al ladrón. Tú aquí. 89%, ventaja 5, apoyo 10. 89%, colega, 89%. ¿Es que lo veis normal? No puede ser. Colega, no puede ser. Aquí le meto las espinas. Es que no sé quién va a atacar. Daño colateral de un 8%. ¿A qué fallo con colateral? Vale. Puerco. Hey, not so fast.
Oh, Dios, 35 de oportunidad. 35 de oportunidad. Es tu momento, amigo mío. Redímete. Bingo. Ahí está. Lo hemos jugado bien, realmente, ¿eh? El tema de posicionamiento y tal. Guardabosque sube de nivel. Ganan diferente experiencia cada uno. Supongo que por participación en la batalla, ¿no? Me han dado espada pesada. No, espada pasable. Lol, esto es para el. Esto es para el bárbaro, tú. Que ya está fuerte, cojones. Esto es para el ogro y un cinturón normal y corriente. ¿Curar a todos con benditas? ¿Cuántas vendas tengo? ¿Tres solo? No, no voy a curar a nadie. Porque yo creo que ahora podré ir a descansar en la taberna. They were naked under their clothes too. Cursed knights are spectral minions, slaves to some powerful wizards, or worse. Well, then why didn't we give him the amulet? If those evil beings want to take this cursed object from us, it must mean it's important. A hidden quest, perhaps? Hidden quests are with a lot of experience. Well, looky here. Looks like you've made a fine mess again. Luckily, only bits of armor to clean up this time. Sorry, it seems that everyone wants us dead. No need to get paranoid. It's part of our job as adventurers. If I can't clean up faster than you splatter corpses around, Zangdar is going to be furious. Who is this Zangdar? The dungeon master, obviously. Zangdar. Oh, wait a minute. We were told this place was run by a co-op. Oh, right. And yet, I have strange memories about this Zangdar. Well, I have work to do. We gotta get information on him, too. But first, we gotta find out what we're gonna do about that cursed amulet. The plot thickens, so it seems. Ah, he says that you have to mix the gravy with flour to make it thicken. Una cerveza, dos maldiciones, no sé qué, logro desbloqueado. El bárbaro es la leche, tío. El bárbaro es muy, muy, muy fuerte. El ogro también lo es, pero falla mucho, tío. Falla demasiado. Ojalá poder aumentar la precisión de alguna manera, ¿eh? Aparte con el buffo que te queda el guardabosques. O sea, el ogro mete unas castañas que flipas, pero falla muchísimo. Normalmente tienes como 60 o 50% de probabilidades, ¿sabes? Pero yo creo que está trucado, tío. Lo de las probabilidades tiene que estar trucado, como en el... ¿Cómo se llama este juego, tío? Que hace coberturas también. Y es muy famoso por ello. Por el tema de las probabilidades. Capítulo 3, intrigas en las tabernas. For an adventurer, there are few places more important than a tavern. It's a good spot to recruit companions, find work, do business. Or else weave plots and plan expeditions to distant lands with fabulous treasures. But most of the time it's just somewhere to get totally shit-faced. Playmate, beard, we're back at the tavern. We're going in circles. This situation might indeed smell stale to the player. You mean it smells ale? It's a tavern! Still, we've learned many important things. Two of us were replaced by evil doubles. We can't get rid of this stinking amulet. An amulet that sparked the interest of evil beings. We gotta think about this. We won't get much further on the quest for the statuette if we keep dragging around this amulet with all these monsters on our ass. We've also learned that there's a janitor that works here, so it's important to keep this place clean. We should pick up after ourselves and not leave trash lying around. Good idea. Let's toss you with the rest of the trash. I'm not the one reeking of sweat and ale, you walking ball of doo-doo. I'd rather smell like ale than pony shampoo. Oh, just shut up, will you? Personal hygiene aside, we should investigate this Zangdar guy the janitor was talking about. Maybe he's linked to the amulet. Look who's here. Ojo, los colegas de antes. Podré elegir a uno seguro, ¿eh? Anyway, wanna team up? Justice doesn't wait. Like my hammer. Come, she gets it. And she brought us the bounty. Precious companions, I would be delighted to offer my melodious assistance for the peregrinations ahead. I will sing of our feats in every nook and cranny of this land. La 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 la. Cállate, tonto. And he smells good. Go date an orc, you stupid bimbo. A corazón va a tu love buddy. He says he likes the minstrel. I'm surprised you'd mix with such sketchy characters. Nevertheless, if you still have an ounce of common sense, you should recruit a noble priestess to heal your wounds. Oh yeah, you could totally bandage our wounds. It's a very attractive skill. Sometimes my whole body gets sore and... Ugh, here he goes again. Well, I mean, this is no easy choice. Tengo que elegir a uno, ¿verdad? We could recruit them all.
Are you crazy? Our shares of the loot are small enough already. So? If we add more companions, our individual proportions will get slashed by the moving average of the XP, acquired by the addition of participating adventurers' levels. Mm. Is that clear? Explain like I'm five. You divide the profits, and you multiply trouble. We could use another companion. This dungeon is way more difficult than we anticipated. Warning, this choice is permanent till the end of the game. Elegir al juglar, al paladín, a la sacerdotisa o a nadie. Tío, pues deberían poderme dejar ver aquí sus estadísticas y sus cosas, ¿sabes? A mí me gusta mucho la paladina, tío. La sacerdotisa es buena, pero ya me parece demasiado débil. Con la paladina puedo ir a pechito descubierto. As group leader, I think the paladin is the righteous and courageous choice. Sheesh, sure took you guys long enough. Okay, let's get on with it. We got a lot of shit to deal with. She's kind of rude, isn't she? No, we need to find someone who can identify the amulet for us. The wand wigglers in the VIP room are done with their grub. Let's ask them. Res judicata. Logro desbloqueado. Deberían haberme dejado poder elegir. O sea, me refiero de poder ver las estadísticas y las habilidades de cada uno de ellos antes de poder elegir, ¿sabes? Vale, no están curados, pero igual tengo que descansar. Habilidades. Mejora el ataque a distancia estándar de guardabosques y causa el doble de daño si el objetivo tiene menos del 25% de sus puntos de vida. Mejora el ataque cuerpo a cuerpo estándar de guardabosques y aturde si el objetivo tiene salud plena. El guardabosque obtiene un ataque de oportunidad por turno. Ahora puede realizar dos por turno. Ahora puede utilizar escudos y obtiene 5 de parada. Anticipación de Lubet. Un análisis estratégico de la situación que mejora el movimiento de todos los aliados cercanos. Ah, esto es un stance, ¿no? Como este. Táctica. Ah, no. Cubre una distancia de combate cuerpo a cuerpo aplicando cataplasma aviar. Se vuelve más poderosa al incrementar la inteligencia. También cura los estados derribado y aturdido. Ardiendo y envenenado, qué guapo. Incrementa la presión de todos los aliados hasta el final del combate. Esto es lo mismo, ¿no? Ah, vale. Y les consigo un ataque adicional de vigilancia. Uff. Esto es lo mismo, pero ataque oportunidad a melee. Este es a distancia. Formación de tortuga. Aumenta la protección, la parada y la esquiva. ¿Y esto? Protección. Todas las resistencias, la parada y la esquiva. Joder. Darle esto. Pues quiero darle lo de la bota esta, ¿eh? Precisión 10. Y de aquí. El ataque a distancia es lo que menos utilizo con el guardabosques, ¿eh? Esto estaría guapo, porque el guardabosques es muy rápido, siempre es el primero en atacar. Y como está a salud plena, ataco y aturdo. Pero lo del escudo me gusta, ¿eh? Dice presión cuando ataca con una espada. 2 puntos de ataque por turno y 3 ataques de oportunidad. Bueno, pero es difícil usar 3 ataques de oportunidad, ¿no? Es que lo de aturdir al atacar me flipa, tío. A real leader needs real skills. ¿Alguien más sube de nivel? No. Ah, pero espérate. Tengo el arma. De. Espérate, tengo este. Taparrabos. ¿Qué le da? 2 de impacto. Un taparrabos para ogros. Reforzado con una variedad de objetos oxidados, afilados y asquerosos. Desangra a tu enemigo antes de devorarlo. Tenemos otro cinturón. ¿Alguien le falta cinturón? Bueno, para ti te falta una poti. A ti también. Vale, ¿qué espada tienes? Espadón pasable del guantazo, 25 a 39. ¿Y esto? 29 a 44. ¿Qué más da esto? 5 de precisión, 2 de crítico y 2 de daño. Esto pierde la precisión. Hace 4 a 5 más de daño. O sea, hace más daño, pero pierde los 5 de precisión, tío. Tiene 66.
No sé yo hasta qué punto es worth it 4 más de daño simplemente por 5 de precisión. Yo creo que no, ¿eh? Yo diría que no. El amuleto del caos. Un amuleto muy extraño del que es imposible deshacerse. Es feo, poderoso, irradia intenciones demoníacas y es la fuente principal de tus preocupaciones. Vale, ¿dónde está? The Hullbuck's Inn is renowned throughout the land of Fang. Our specialty is beer and bear stew. Gracias. Vale, comerciar. Vender. ¡Ay! ¿Esto no lo he puesto yo? A ver, el guardabosques. Protección, impacto. Protección, coraje. ¿Qué era el coraje? Coraje. Determina la iniciativa. El personaje con mayor coraje actúa primero. Ah, vale. Nada, vender. Esto lo voy a vender. El arnés también. Brócoli. Curación, curación. Cervezas, cinturones. ¿Qué diferencia hay? Ah, ranuras. Movimiento menos uno, parada tres. Ah, vale, que los cinturones tienen diferentes cosas. Esto da esquiva, esto da... Esto lo voy a vender. Las dagas para el momento, que tengo muchas cosas, tío. Vale, para el guardabosques. ¿Qué cinturón tienes tú? Ranuras 1, ya está. Esto da ranura 1, protección 3, movimiento menos 1, parada 3. Le quita 1 de movimiento. ¿Cuánto movimiento tienes ya? 4. O sea, se va a poder mover muy poco, ¿no? ¿A quién le puedo dar yo esto, tío? Se lo puedo dar al ogro, posiblemente. Sí. Para que sea súper tanque, tío. Se va a poder mover menos. Bueno, ya de por sí se mueve poco. Ranura 1, esquiva 3. Vale. Entonces, el cinturón que me ha quedado. De la andrajosa, ranuras. Vale. Perfecto. Tú, nena, ¿tienes algo que puedas equiparte? Espada corta lamentable, 11 a 14. 15 a 20, vale. El ogro nada. La bruja nada. El bárbaro, el espadón este. Que lo voy a vender. Tú podrías equiparte unas dagas, ¿no? Claro. 20 a 24. Prisión de 15, probabilidad 8. Vale. Un golpe exitoso causa una apreciación de menos 12 corajes durante 2 turnos. Dagas lamentables. Tampoco tienes nada que te puedas equipar. ¿Y tú? El escudo. Este escudo da parada 3. Y el que tengo puesto, protección 1, parada 5. Nada. Vale. Voy a descansar. ¿Objetivo perdido ponía? Ah, no, objeto perdido, creo. El dinero, vamos. Vale, vender. El gran martillo no, evidentemente. Pero todo esto supongo que sí. Esto es lo que no tengo equipado, ¿no? Espero. Póster. ¿Qué hago yo con esto, tío? Bueno. Entonces, al ogro para poder equiparse el gran martillo le falta la habilidad, ¿no? Y esto va a ser increíble, porque ahora mismo pega con los... ¿Sabes? Pega con los puños. 22 a 36. Y esto es 26 a 44. Más precisión, más crítico y más daño crítico. O sea, este martillo. ¿Qué le falta para el martillo? Esto. Siguiente nivel. Le queda muy poquito. Un combate más y yo creo que sube, ¿eh? Vale, vamos a la sala VIP. Oh, deberíamos ir también. ¿Sabes a dónde deberíamos ir? A la sala de abajo. Espérate, antes de ir a los VIP. ¿Vosotros? ¿Estáis tramando? You absolute dafty. I know you opened my chicken coop. You won't be surprised when the barn start fucking burning. Don't point your fat finger at me, you headless cock. You ain't got no fucking proof. No more than whining a cow's teats. You're the only bastard that could have opened the cages.
What with being jealous of my hens? ¿Se refiere a las gallinas que hemos abierto los combates? Ain't winning nothing, but most drook at rag with those. I will win the contest. I got me some vulgar... Ha! Shite birds with rather see dead than alive. Say that again, I'm going to scalp your behind. Come on, calm down and tell us what's the matter. The matter is this lovely hide. Mal parío. Lost me beautiful chickens, and I kinda run for the best Crooked Vale's breeder. I think ye howling birds went and locked their own heads off. The poor f***ers. I know my way around gathering chickens. Is there a reward? Obviously, you'd like it. Get me chicken back, and which fairy will go no past you. I must warn you, if he gives you a chicken, bile it for 3 days at least, or I dinna ken what'll happen to your guts. Your boom's out the window. Torneo de avicultura, nueva misión. ¿Dónde veo las misiones? Aquí. Encuentra los barbesús azules. ¿Dónde encuentro yo eso, tío? Hay que encontrarlos aquí. Torneo de no sé qué. Conocimos a Dunglass y a Gordo Gordal en la puerta sur de la taberna. Son agricultores, participantes de un concurso local de aves de corral. Parece que Gordo Gordal dejó salir de sus jaulas a las gallinas de Dunglass y están por ahí desperdigadas, picoteando alegremente. Al final decidimos ayudar a Dunglass a recuperar sus gallinas, aunque no estoy segura de por qué lo hicimos. Tal vez por la gloria de una buena aventura. Yo quería ir... Espérate, yo quería ir al segundo piso. ¿Dónde está el ascensor? Vale. Dios. El mapa debería poder alejarse un poco. Ahora, gracias. Hey, you guys have made yourselves quite the reputation. Really? Are we famous? Damn right. You rid the dungeon of the evil dwarf. That ain't nothing. And the evil thief too. Oh, was there a guy like that? We didn't notice. Todo ignora al ladrón, pobrecillo. Anyway, glad to see that you're still going strong. Say, I heard you take on small jobs. If the price is right. If there's a fight. Hold up, I got a small errand. I need to go to the basement to fetch a case of wine. Need some help drinking it? Nah, it's just that I'm busy right now and the basement's full of rats. No good. So I thought, if you happen to pass through the cellar, maybe you could bring a case back to me. I'll offer you a drink. Even better. I'll give you a whole bottle. Venga, sí, sí, sí. What a glorious quest. De hecho, voy para allá. Come on, killing rats, carrying wine. It's right up our alley. He said basement, not an alley. Oh, good. Just kill me now. I mean, don't put yourselves out. Just in case. We'll see what we can do for you. Llave del sótano, no objetivo de misión, llave de la bodega. El sótano. De hecho, iba para aquí ya. Para poder ir a la tienda, aquella que decían que me pasase cada nuevo capítulo, ¿sabes? Que posiblemente había armaduras y armas nuevas, tío. Aunque la primera lo saqueamos. Pero igual ahora me venden cosas guapas. Armas mejores, un arco mejor para la elfa, no sé. Y además, misión, ¿sabes? Perfecto. Encuentra la botella de chaché. No sé qué. Aquí. Esto era, loquetes. Aquí era. Charlar. Hello. Hola. Wait, you're not the usual saleswoman. No, she's on sick leave. Está de baja por enfermedad, se resbaló y se cayó, pobrecilla. The barbarian's fist. Yeah, she smashed her face in. So, I've been temping for her, and security has been reinforced. Se ha reforzado la seguridad para evitarlo, ¿no? Slipping? Contra los resbalones. Vale, comerciar. Anillo de corredor de larga distancia. Te quita movimiento, pero te da 3 de sprint. O sea, puedes correr más. Impacto mágico. 1500. Mira, hablando de arcos. ¿Cómo puedo comparar? ¿Puedo compararlos? A comparar. Hostias, es bastante bueno, ¿eh? Esto es para 2 personajes. ¿Y la ballesta? Para 3 personajes. Vale, bandolera de aventurero novato. 3 ranuras. Botas del arquero. Escudos, túnica élfica. Vale, espérate, túnica élfica, comprar. No, not my gold. ¡No, mi oro! Escudo sólido protector, protección de 1, parada 5, vale. Escapulario de carisma. 2 de carisma y 2 de resistencia mágica. Esto le da... O sea, tiene energía astral, pero yo creo que esto... ¡2000! Olvídalo. Cinturón de doble inmersión. 2 ranuras, 10 puntos de vida y 1 de constitución. Esto es buenísimo.
Este cinturón garantiza salud y constitución adicional, permitiéndote realizar tus acciones de murderhobo con más ahínco. Pero en serio, nunca hagas una doble inversión, de verdad. Hostia, me gusta mucho esto, ¿eh? Botas del ejecutor ejecutado. Esto no sé para quién es. Ah, esto es para el ladrón. Botas del arquero astuto. Protección y esquiva. Vale. I hope this is a worthy investment. Supongo que le compraré esto al ladrón, ¿no? Money must flow. Esto es de tres ranuras. Voy a comprar esto también. Do I give him the gold now? Y supongo que comprar esto también. Ah, pero solo vende uno, ¿no? O sea, tiene uno y ya está. Qué pena, solo tiene uno, ¿sabes? Comprar. Solo tiene uno. Vale, ¿a quién se lo doy, tío? Vale, buen equipamiento, ¿no? La llave de la bodega del tabernero, ok. Cinturón de doble inmersión. ¿A quién le doy todo esto, tío? Un montón de vida, ¿eh? Al ogro no. A ellas no. Bueno, a ellas no, ¿por qué? Botitas. Protección y esquiva. Túnica élfica. ¿Le acaban de botar las tetas? ¿A equipárselo? Ok. Lo que no sé quién darle esto, ¿eh? 10 de vida y 1 de constitución. Igual se lo doy a este hombre. Sí, se lo dará a él, yo creo. Full tanque. Arco pasable. No, el arco pasable, ¿quién se lo quería poner? A él. La ballesta a él, creo. Creo no, sí. Y entonces, ¿a quién le doy el cinturón, tío? De dos ranuras. Se lo puedo dar al guardabosque, ¿no? ¿Qué cinturón tienes? Ranura y esquiva. No way I'm giving it away. ¿Tú? Vale, a ti. Cinturón de cuero. ¿Era este? Ok. El de doble ranura. Y otra poti. Hands off my gold, my precious gold. What? Ya está, ¿no? Ok, no tengo nada que equipar en nadie. Y vender. Arco largo patético. Ballesta lamentable. Botas de ingenuidad. Botas del ejecutor no. Cinturón de tela andrajosa sí. Gran martillo no. Y túnica corta. Listo, chicos. Listo. Acabo de mejorar muchísimo mi equipamiento y todo en general. ¿Será aquí? Objeto de misión utilizado. Vino. Yo cojo el vino, pero te juro que no sé para qué vale. Hombre, lo uso y dice que da no sé qué, pero luego te imagino que tienes un perjuicio, ¿no? Fuerza 4, coraje 4, inteligencia menos 4. Pero el vino que es para usarlo en combate, ¿no? Como si fuese una poción, supongo. Ratitas. Hostia, me cogen la espalda, tío. ¿Qué nivel son estas ratas, por cierto? Nivel 5. ¿Qué dices, loco? Encima corren un montón. Mire, me cogen la espalda también. Joder, tío. Esto pinta feo, ¿eh? Espérate, vamos a guardar la partida. Pero con este combate subo al ogro, ¿eh? Y le puedo equipar... Uf, esto igual hay que romperlo, tío. Ahí está la palanca, hay que activarla. Vale, ¿qué rata de las delante puede llegarme a atacar? Esta, al enano. Pero tendría que hacer sprint, creo, para poder llegar. Esta también. ¿Y las de atrás me llegan? Creo que tienen que hacer sprint, ¿no? Vale, sigo mirando para allá. Voy a probar así, ¿eh?
¿Cómo que por la espalda, loco? No le di la vuelta. Creí que llegaba con sprint. Pero bueno, supongo que al ser ratas pueden correr un montón. ¿Dónde pongo ya la guardabosque para que no me la ataquen, tío? ¿Puedo ponerla a una esquina? A la guardabosque, ¿sabes? A la elfa. Ahí no puede llegarle nadie. Sí que pueden, tío. ¿Cómo la defiendo, tío? ¿Cómo defiendo a la esta? Vale, igual así. Quiero mover al ladrón de ahí y poner ahí a la arquera. Bueno, puedo poner aquí a la arquera, ¿no? ¿Por qué no me deja? Ah, vale. Así. Voy a probar así. A ver qué pasa. Mordisco de no sé qué. ¿Qué le baja? Mordisco en la pantorrilla. Menos 2 de movimiento. Ah, vale. I got first blood. Dos de protección a todos los aliados. Esto no estaría mal, ¿eh? ¿Puedes guanchotearlo? ¿89%? Shit. ¿Cómo es posible, tío? Te lo juro, no lo entiendo. Vale, si me acerco aquí me hace ataque de oportunidad, ¿no? Pero no veo. Ah, sí. Aquí no. Vale. Lo que aguante el ogro, ¿eh? Mierda, me quiere coger la espalda. Aquí otra rata. Aquí es ataque de oportunidad, ¿eh? Pedacho de sprint. Ah, me ataca la maga, ¿en serio? Pobrecito el orco, lo que ha tanqueado ahí. Pero mira, se me han puesto perfectos para hacerles esto. Toma. Aturdidos todos. Perfecto. Brutal, ¿no?
Mira, tengo todo esto. Si me muevo, ataque de oportunidad. Vale, ¿qué hago contigo? Ahí ataque de oportunidad. ¿Esto es sprint? No, no es sprint. Nice. Está solito, por lo cual ganas crítico, ¿no? Meter un crítico. Es de vergüenza, ¿eh? Es de vergüenza lo de las probabilidades en este juego, tío. De vergüenza, te lo juro. Huelen como el enano. Ay, no puede ser, tío. Es que no puede ser, colega. Uf, golpe crítico además. Vale, obsérvale, ahí. Ok. Ah, no tiene resistencia. Me lo ha gastado. ¿Cuánto cuesta esto? 70. Le habría hecho aquí un ataque de esos, tío. Me hubiera quedado perfecto. 76%, ¿eh? Ha. ¡94%! Bien. También que los mordiscos creo que me quitan precisión y no sé cuánto, pero aún así ponía 90 y pico, 70 y pico. O sea, que fallar es bastante XD. Bien. ¡Puf! Han calentado la ratita, ¿eh? Dale a esta, que tiene más vida. ¡Bien! Hay aguantazos, pega logro, ¿eh? Mira, tengo esto. Podría tirarlo, ¿eh? Devuelve los puntos de vida de todos, pero nada. No lo voy a hacer porque ahora, cuando acabe el combate, supongo que subiré a la taberna y me curaré. 90%, dale. Buena. ¿Cuántas ratas quedan? Muy poquitas ya. Queda esta de aquí. Here I am. 107%. 107% me ha hecho esquiva. Me cago en la puta. ¿Puedes moverte? No, ataque de oportunidad. Bueno. Envenenada. Qué débiles son ellas dos, ¿eh? Así que aquí, claro, como estoy rodeado por los dos lados, complicado, tío. No quiero que se me muera la maga, tío. La curo. Sí. Si tuviera lo de primeros auxilios. Reminds me of potions class and that awful teacher with the greasy hair. Vale. 100%, o sea, es imposible fallarlo, ¿no? Martillo justiciero. Tienes ayuda de tus dos compañeros. Ahora, bien. Quedan dos ratitas que están reventadas de vida, ¿eh? Pues mira, puedes jugártela a matar. 67%. Bueno, ¿y si me pongo aquí? Ah, pero por... Claro, a ver. 69, 63. Vale, juégatela.
Maravilloso. ¿Cuánto es esto? 59. ¿Y un ataque normal? 64. No me extraña nada. No me extraña nada, tío. 93%. ¿Ganamos? Qué videojuego, tío. Ah, que hay otra rata aquí al lado. Coño, no me había dado cuenta. ¿Puedo moverme? No, me has atacado oportunidad. Pues nada, defiéndete. Hay otra rata al lado, no me di ni cuenta, tío. Doble colateral. Bien. Retirada a mis cojones. Sí, espérate. Os vais a quedar ahí. Esto quedará, por cierto, menú de pausa, vale. 104, 79. Pégale a esta. Bien. Vale, muévete para que pueda pasar el bárbaro. Joder, chaval, de verdad. A mí lo de fallar con 89%, 96%, cosas así, me destruye la mente, ¿eh? Dios, qué poca experiencia. El ogro no ha subido nivel de monología. Qué poca experiencia. Holy cow, he didn't warn us about the rats being as big as boars around here. ¿Un momento? Pensé que subiría de nivel con este combate. Habría sido lo justo, coño. Look, wine. Yes. Now let's find some enemy skull to drink. How horrible! That's how Crom drinks. But doesn't it leak through the ear hole? It's a Chateau Le Luzer, an excellent vintage. These are worth a fortune. I'll take care not to break any bottles, then. Or we could keep them for ourselves. That would be very honest. Wealth and honesty aren't all that compatible. I prefer ale, but still we could sell it. First let's get out of this dumpy basement. We'll see about that later. ¿Puedo elegir quedármelo? En verdad, no sería muy honesto eso, ¿eh? Estaría feo, ¿eh? Estaría feo quedármelo. Nada, voy a ser honesto. Me imagino que puedo elegir venderlo. O sea, lo vendo y ya está. Me llevo una pasta, ¿no? ¿Pero cuánto es una pasta? Porque 200 monedas de oro no es una pasta. Ni siquiera 500, la verdad. Cuando un anillo vale 2000. Mira. The chickens we have to gather. The chicken's a chicken. It's a Crooked Veil Blue Barbazoos. It's freaking obvious they're blue. So, you are a foul and... I just see an ugly chicken. Says he doesn't care about what color it is. Ahora es el mismo. Bueno, objeto de misión. ¿Dónde está el tipo? Cien monedas, descansar, tío. Claro, prefiero descansar a gastar. ¿Cuánto cuesta el vino ese? Bueno, no sé si puedo venderlo. ¿Dónde está el tipo, loco? Sala VIP. No. La otra misión, bobo. Torneo, esto. Aquí, ¿no? Ah, vale. No. Aquí. ¿Dónde es eso? Es que el mapa es un rollo, tío. Ah, mira. Hello, fellas. So, how about that basement? Found any grapes? Sumito de uvas. Quedárselo, dárselo, se lo voy a dar. Here you go. Great, thanks. Now I'll have something to juice up those rich bastards. You've earned a drink. Here you go, for your trouble. Wine's fine with a good steak, but never before a judgment. 480 para todo el grupo. El ogro le queda nada, ¿no? Do I
¿Dónde está la experiencia, loco? ¿Dónde puedo ver la experiencia? Ah, habilidades. Le cae muy poquito al ogro. Ah, mira, no, nivel, elfa. Lol. Por la cara. Level 3, ¿no? Animadora forestal. Una canción y un baile pegadizo que aumenta la fuerza, la agilidad y el coraje del objetivo. Wow. Alcance, curación y protección. Eso es muy bueno. En verdad, ¿eh? Y eso también. Pero más que daño y todo eso, esto es muy bueno, tío. Un disparo que hace daño ligero y aleatoriamente aplica una penalización de precisión o el estado tendones cortados. Tendones cortados, imagino que limitará el movimiento del enemigo, ¿verdad? Hostia, lo que, es que lo del rebote es muy bueno. Esto rebota una vez más. ¿Y esto qué hace? Rebote élfico. Vale, lo actualiza y ¿qué hace? Los aliados quedan exentos. Ni me lo dudo. Inmoviliza. Daño pesado. Wow. La elfa obtiene 5 de precisión cuando dispara con un arco y no sufre penalizaciones por distancia. La elfa obtiene 3 de impacto en ataques cuerpo a cuerpo y... Uff. No sufre penalizaciones por distancia, tú. Mira, esquivar el primer ataque de oportunidad dirigido a ella. No puede envenenarse. Esto. Qué poco le queda al ogro, tío. Justo lo que quiero subir, ¿sabes? Objeto de misión utilizado. Vale. Vino chachu, no sé qué. A verlo. 4 de coraje, 4 de fuerza, menos 2 de agilidad. Uno de los mejores vinos de Fang. Es un vino sutil para aquellos paladares que se toman el tiempo de apreciarlo. Vale, pero en principio ya estaría, ¿eh? En verdadero. I'd say he and I are professionally analogous. Anal goners. It's a fancy talk for butt. Qué intimidante que te rodeen así, ¿no? I'm no ranger. I'm a wanderer. Aragorn. Absolutely not. Wanderers are true adventurers. What a sick bird. Well, we're on an epic quest for Glalfura's statuette. We're not standing here smoking on a pipe like a smartass. I don't have any intel on this subject matter. I must say, you have a strange way of mingling with strangers. Well, one should be strange with strangers, right? Aragorn. Hay que marcar la otra misión y completarla, ¿eh? El torneo este. Vamos a dar la vuelta antes de cerrar el capítulo, ¿vale? A ver si conseguimos las gallinitas que nos faltan. Aquí no puedo entrar todavía. Gallinita. Faltan 5. Aquí no puedo entrar todavía tampoco. ¿Y este sitio? Let us pray, lazy ass brothers and sisters. Pero eso es el aburrimiento. Bedtime. Holy cow. Son andaluces, ¿no? We should slip out without a sound. That's not really funny to anyone but you, bud. ¿Esta gente quién es? Primera vez que les veo, ¿eh? Vale, gallinitas, no veo ninguna. ¡Eh! ¡Qué nana! Aquí está el puzzle este de las estatuas, chicos, que no sé cómo se resuelve, ¿eh? Tiene que haber algún tipo de referencia, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, debe haber algo. Espérate. ¿Enfrentarlos? A ver. ¿Qué mente?
¡Qué mente galaxia! Yo dije, enfrentado, ¿sabes? Este enfrenta a este, este enfrenta a este y este enfrenta a este. Joder, no era difícil. Arco pasable, armadura de guerra. Hostia, ¿para quién es todo eso? Arco pasable para... Ok. 15-22. Ah, es el mismo que tienes, ¿no? Vale, pues como tú lo tienes, para ti. ¿Y la armadura esa? Armadura de guerra de muslotrueco. Muslotrueno, perdón. Mira, protección de 5, resistencia física 2. Perfecto. Porque no tiene. Qué bueno, tío. Coño, no era difícil. Aplicas un poquito el sentido común y ya está. Aquí no habrá gallinas, ¿no? Gallinita. Janet, me faltan 3. Vale, por ahí ya vine. Voy a seguir por aquí. Gallinita. ¿Este quién es? Ah, guardia. Sargento. ¿Tenéis? ¿Qué le pasa? ¿Están bajo algún hechizo o algo? Hey, you. Do you feel sleepy? Dang, a guard. Sleepy? The curse of Dlul is spreading all over. We're all gonna fall into eternal slumber. Oh, that means sleepover, right? But I didn't bring my pajamas. Is it okay if I'm naked? Stay focused. Keep the blood in your nose. What's this about a curse? There was a up at the inn. Because of the rookies. The rookies? Young recruits who were patrolling. We've been hiring so many of them. You can't really train them like you should. We've had a lot of casualties. I'm not sure I understand. Dang. I must stay awake. Here. This'll help. Boom. It's... okay. I must admit it, it helped. Anyways, there was a quarrel between the recruits and Dlul's clergy. Dlul, god of slumber and boredom. Oh, dang it. We've been cursed too. I'm yawning. I told you, the rookies disturbed the lazy ass's nap, who then cursed the whole dungeon. This is bad. If we fall asleep forever, how are we gonna make progress on our quest? Help me out, and I will reward you. Otra misión, ¿no? Wow, Toot, he fell asleep. We should try to learn more about this curse. Let's keep our eyes peeled and try. Dang it. Los cultistas de Dlul. Esos son los que estaban durmiendo antes, eh. Mira, gallinita. Grisela. Falta una, eh. Oh, what a pretty drawing. What is it? No, me faltan dos. Ah, me falta una, Alexa. Alexa, play despacito. Vale, ¿dónde va a estar la puta gallina que me falta, tío? En la cocina fijo. Yes. Listo. Y esto es otra misión seguro, ¿eh? But that cost an arm and a leg. This is a quality product. Yeah, you mean top drawer arm. La traga de calidad. Take it or leave it. Crook. Swindler. Poisoner. Amateur de merde. Counterboy. Conjurer of cheap tricks. Short order cook. Crook. Pues ya estaría. ¿Qué me da? Experiencia, sube el logro. Here, we have all your chickens. Ah, you're pure dead brilliant. Not sure about that. Kind of sounds like an insult. It wasn't easy, but we have foul skills when it comes to these things. You deserve a good reward. Thanks. Get off your heat. You'd have a better chance with plucked. Vale, dame suficiente experiencia para subir de nivel al ogro, porfa. ¿Cuánto le falta al ogro? Menos de 100.
Bueno. ¿Y lo de los cultistas? Están por aquí los cultistas, ¿verdad? Creo que están aquí. Bueno. Caponata. 75 monedas de oro. ¿Experiencia? Me tiene que dar experiencia por cojones. ¿Pero esta experiencia ya se ha sumado? ¿O se va a sumar ahora? Ya se ha sumado, ¿no? Mierda. Ah, God damn it. The Executive Committee of Performance Indications Management is going to be late. What? ¿Cuántas cosas hay por hacer? The room is unavailable due to extenuating circumstances. It has been requisitioned by the clergy of Delul for worship. Weird location for a mass. Let's just say they needed some quiet. But what am I supposed to do now to prepare for the Executive Committee, huh? Nobody ever thinks about us servants. Because no one gives a f*** about you minions. No puedo entrar, si antes pude. Ah, sí que puedo, coño. Ahí estaba el culto este. Thus, my brothers and sisters, Lul shall wrap the world with the quilt of oblivion. Look, Dulul's. Oh, cultist. Oh, Chrome likes to sleep sometimes. Damn, they're good. Just looking at them makes me... Ay, me están haciendo come, a mí un poco... Come. Come sleep with us. Hostia, chaval. I could do a nap under a tree. I never sleep. Sleep is a waste of time. And you f***s are just a bunch of slackers. Isn't that Toma. How all clergies work? By the great cushion of eternal naps. To violate the nap is an ungodly... ¡Vamos a pelear! Pero no me rodeéis, tío. Hostias. ¿Qué nivel son? 4, 4, 4. Vale, pues aquí lo vamos a dejar, ¿eh? La pelea más aburrida del mundo, ya verás. ¿Quieres sobreescribir? Sí. Capítulo 3, chicos. Capitulazo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chaito.